Hola artistas, bienvenidos a un nuevo video de dibujos a todo color. El día de hoy te enseñaré a dibujar un tiburón blanco con bolígrafo, ya sabes, característico de este canal. Este video llega gracias a Apils. Con Apils, pega, despega y vuelve a pegar. Apils son stickers de diferentes tamaños con diferentes diseños. Puedes mandar a pedir el diseño que tú desees, un diseño personalizado, un dibujo que tú hayas hecho. Puedes mandar a pedirlo y también puedes mandar a pedir en este mes de las madres un diseño para mamá usando el código MOMROCKS. Más adelante te enseñaré los diseños, los stickers que me mandó a Pils. Bueno, sin nada más que decir, vamos a dibujar. Lo primero que haremos es hacer un círculo. Esta será la base para poder formar todo el tiburón. Dibujaremos sobre una cartulina o palina de 180 gramos y con un lápiz 2B. Ya después de tener el círculo, hacemos un trazo hacia arriba de esta manera y luego bajamos como haciendo una pequeña curva de esta manera. Después de que hayas hecho esto, vamos otra vez desde el círculo hacia abajo. Hacemos este trazo y hacemos una pequeña curva al final. Esta será la forma que nos guiará hacia la cola. Y de esta manera, igual acá, hacemos una pequeña curva. Siempre de manera suave, con paciencia. No te precipites. Y terminamos de hacer esa parte. Acá corregí un poco, era un poco más ancho. Entonces siempre rectificamos, utilizamos el borrador, utilizamos todo lo necesario para que nos salga el dibujo lo mejor posible. Agregamos detalles, líneas guías para poder hacer después los demás trazos. Hacemos el ojo del tiburón blanco. Y si te das cuenta, ya va tomando forma. Hacemos las aletas, que son pequeños triángulos, triángulos cortos y triángulos más alargados. Acá también lleva una aleta, en la cola también. Y hacemos un pequeño delineado de manera suave, solo de manera sutil, solo para poder tener la base para después colorear. Pero antes de colorear, quiero mostrarte los stickers que me mandó la compañía Pils. Muy bien, estos son los stickers que me mandó la compañía Pils, pero tú puedes mandar a pedir el diseño que tú prefieras. Igual en este mes de las madres hay un descuento del 15% si tú quieres un diseño para mamá. Entonces entras a pils.com y podrás encontrar cientos de diseños o el diseño que tú más gustes. En la descripción de este video encontrarás los enlaces para que vayas y escojas el diseño que más te guste. A continuación te mostraré cómo se utiliza cómo se utilizan los stickers, cómo es que los puedes pegar y despegar. Entonces simplemente despegamos. Es un material muy bueno. Yo cuando lo estuve viendo, igual lo pegué sobre esta laptop donde edito mis videos. Es la mayoría, ahí edito mis videos en esa laptop, y lo pegamos de esta manera. Igual lo puedes pegar en cualquier parte. Entonces despegamos y podemos reutilizarlo otra vez. Podemos pegarlo de nuevo en otra parte o simplemente pegarlo de nuevo sobre la laptop. Hay otro ejemplo. Vemos el logo de Apils y tú puedes mandar a pedir el diseño que tú desees.
¿Te imaginas con un diseño para mamá, unas rosas o algo ahí, en una taza o en un teléfono, para su teléfono? Existen tantas posibilidades. Entonces tú eres el que tiene la última palabra. Aquí ya estarían los dos ejemplos de cómo es que lucen los stickers, appeals en diferentes cosas a las que tú quieras pegarles. Como te digo, un teléfono, una laptop, una taza para tomar todos los días tu café, o en cualquier parte donde tú quieras pegarlo. Continuemos con el dibujo. Utilizaremos un bolígrafo celeste, bolígrafo Bic, y empezaremos a hacer trazos de manera inclinada, casi vertical, de esta manera. Vamos a hacer una capa primero con el color celeste y después vamos a agregar otros colores. Primero vamos a hacer esta capa con el color celeste, de esta manera, rellenando todas las partes en la parte superior, que sería, y dejaremos la parte de abajo, ahí será la parte blanca. La parte característica de estos tiburones, se caracterizan por siempre tener abajo blanco, ¿verdad? Entonces también agregamos lo que es el color negro. Después del celeste empezamos a sombrear de esta manera y que nos quede esta tonalidad. También coloreamos las aletas y vamos haciéndolo, vamos viendo bien dónde están las luces, las sombras. Puedes usar imágenes de referencia, yo usé una imagen de referencia. Existen tantas imágenes de tiburones blancos en internet que va a ser muy sencillo encontrar una. Entonces ya vamos terminando de hacer las aletas. La aleta de la cola es muy importante también, y te das cuenta, ya va tomando ese color, ese sombreado. Y ahora vamos también con los dientes, la mandíbula, los dientes afilados del tiburón, que no pueden faltar nunca, que son la característica principal de los tiburones. Entonces utilizamos un color rojo también para las sombras. No vamos a utilizar un negro, sino un color café, y también un poco de negro, pero nada más un poco para las sombras más intensas. Y en la parte de abajo seguimos sombreando para darle un poco más de volumen a todo el dibujo. Y ya casi vamos terminando. Bueno, eso sería todo. Espero que te haya gustado el dibujo, el video, todo lo relacionado con appeals. Recuerda que con appeals pega, despega y vuelve a pegar. No te olvides darle like, comentar qué te pareció el video, suscribirte si aún no lo haces, activa la campanita de notificaciones para no perderte los demás videos que estaré subiendo. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.